son hereditarios, son universales, pero también son particulares. Los códigos morales se heredan de una generación a otra a través de la familia o de sistemas formales como la escuela, la iglesia, etc. De esta manera, los individuos desde una corta edad comenzamos a asimilarlos y los aceptamos como propios. Los valores nos convierten en mejores seres humanos, mejores hijos, hermanos, esposos, padres, empleados y amigos. Coraje. La noción de coraje deriva del francés courages. El concepto se emplea para denominar al valor, la bravura o la valentía. Por ejemplo, con mucho coraje, el joven ingresó a la casa en llamas para rescatar al perro. La mujer demostró su coraje al actuar de ese modo. El coraje se considera como una virtud del ser humano. Se trata de la fuerza que tiene un individuo para actuar pese a las dificultades o los peligros. Gracias a su coraje, una persona puede superar los obstáculos y llevar adelante una acción. Puede decirse que el coraje es necesario para dejar atrás el miedo, al dolor físico, a la muerte, al fracaso, a las críticas, etc. Si el sujeto es cobarde, en cambio, el temor lo paralizará y le impedirá actuar.